El primer ministro de Islandia, Bjarni Benediktsson, está a punto de formar un nuevo gobierno después de ganar las elecciones anticipadas con un margen muy estrecho. Con el 81% de los votos escrutados a primera hora del domingo, ningún partido obtuvo la mayoría tras la votación del sábado. A pesar de haber protagonizado varios escándalos financieros, Benediktsson y su conservador Partido de la Independencia se alzaron con la mayoría de los votos, con 16 de los 63 escaños en el Parlamento. Mientras que la izquierda verde se hizo con 11, la Alianza Socialdemocrática con 7 y el Partido Pirata con 6.